A lo largo de la historia, la Fuerza Aérea Ecuatoriana ha grabado en sus páginas hechos que han sido determinantes en el desarrollo y evolución del país. Una de estas páginas escritas con gloria lleva el nombre del ala de combate número 23, pues han transcurrido 44 años desde que el alto mando de aquel entonces tomó la decisión de construir una base aérea con las características operativas y logísticas para cumplir con la misión institucional, que es la vigilancia y control del espacio aéreo nacional. Siendo el martes 24 de octubre de 1978, la fecha en la que la escuadrilla de aviones MK-89 Strikemaster surcan el cielo de Manta aterrizando en la flamante base aérea Eloy Alfaro para formar el escuadrón de combate número 2313 Halcones, lo que marcó el inicio de la cuna de la aviación de combate. Luego, son reasignados orgánicamente los aviones A-37B, iniciando las operaciones aéreas del escuadrón de combate 2311 Dragones, y en marzo de 1981, aterrizan los legendarios T-33. Conforman el escuadrón de combate número 2312, Tiburones. De esta manera, quedarían operativas la base aérea donde se forman los mejores pilotos de combate, la base aérea de los guerreros y centinelas del espacio aéreo ecuatoriano. A lo largo de estos 44 años de vida operativa, el ala de combate número 23 se ha convertido en un pilar y referente institucional debido al profesionalismo y dedicado trabajo de oficiales, aerotécnicos, servidores y trabajadores públicos, que en cada misión y en cada hora de vuelo demuestran su lealtad, honor, disciplina y cohesión institucional para servir a la patria desde el firmamento azul. La cuna de la aviación de combate comienza a hacer historia y a dejar su nombre grabado en las páginas doradas de la historia del Ecuador y de la gloriosa Fuerza Aérea Ecuatoriana, cuando el 28 de enero de 1981 se realizaría la primera acción de combate aéreo real, librada en la historia por aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Dos aviones A-37B, durante un vuelo de reconocimiento armado sobre la ladera oriental de la cordillera del Cóndor, ingresaron en combate con dos aviones A-37B enemigos sin similares características, descargando su dotación de rockets y munición contra el agresor, obligándole a escapar, siendo este el primer combate aéreo real de la región, y nuestros tres escuadrones hicieron respetar la soberanía de nuestro espacio aéreo nacional. Pero es el conflicto del Alto Cenepa de 1995, el evento que puso a prueba toda la preparación y profesionalismo de las damas y caballeros del aire, que conforman el ala de combate número 23 de aquel entonces. El 3 de febrero de 1995, el escuadrón de combate número 2311, Dragones, se bautiza en combate, bombardeando posiciones enemigas con bombas de propósito general MK-82, consiguiendo el objetivo y llenando de gloria a la cuna de la aviación de combate. El conflicto del Alto Cenepa permitió que el ala de combate número 23 sea parte de las páginas de gloria de la historia nacional, ya que su importante y decisiva participación demostró que las largas horas de entrenamiento y conocimiento en técnicas tácticas de combate son la fortaleza de este reparto y altamente operativo. Un hecho importante de destacar durante este conflicto es el cumplimiento de la misión con gran éxito y sin sufrir ni una sola baja. Un avión A-37B fue alcanzado por un misil tierra-aire, el cual logró retornar a nuestra base gracias a un trabajo arduo y tesonero. Oficiales y aerotécnicos en un tiempo récord lograron ponerla disponible y lista para defender nuestra heredad territorial, luciendo en su fuselaje el nombre de Tiwinsa. Posterior a estos eventos, el alto mando de la Fuerza Aérea Ecuatoriana ve la necesidad de estar a la altura de las exigencias operativas de la región, y es por eso que actualmente el ala de combate número 23 cuenta con un nuevo y moderno equipo, representado en los modernos aviones de cuarta generación A-29B Super Tucán, pertenecientes al escuadrón de combate número 2313 Halcones. El A-29B Super Tucano, desde su llegada a la cuna de aviación de combate, ha marcado un precedente con acontecimientos en ámbitos nacionales e internacionales, como el primer lanzamiento de armamento real en el polígono de San Antonio, en el que se logró el lanzamiento de dos bombas de MK-82 a 5.000 y 10.000 pies de altura, ambas explotando un plan, rompiendo en un récord de lanzamiento a gran altura el 8 de agosto del 2010. El primer vuelo con visores nocturnos el 27 de agosto del 2010. El primer lanzamiento de Pierce el 8 de septiembre del 2010. La participación en el ejercicio multinacional Cruiser Fly 2013, desarrollado en la ciudad natal de Brasil. Participación en los ejercicios binacionales combinados de intervención aérea Andes 1, Andes 2 y Andes 3, entre la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la Fuerza Aérea Colombiana, sobre la interceptación y transferencia de aeronaves no identificadas o ilícitas, donde el reparto demostró estar preparado para enfrentar estas nuevas amenazas. Los diferentes despliegues a las provincias de Esmeraldas, cuando grupos ilegales armados intentaron violentar nuestra frontera, permitió restablecer la paz y la soberanía de todo un país. La excelente participación en las operaciones Espada 1 en la provincia de Manabí y Espada 2 en la provincia de Los Ríos dio resultados altamente positivos, como la identificación de pistas ilegales y no controladas involucradas con el narcotráfico, así como la captura de personas y armamento dedicado al crimen organizado, siendo una prueba más de la excelente participación y profesionalismo de todo un reparto entregado al servicio de la patria. Participación en el ejercicio binacional combinado Unidos 1 con la Fuerza Aérea Peruana.
Pero no solo el aspecto operativo ha marcado el cumplimiento de la misión de las damas y caballeros del aire del ala de combate número 23. Hace 6 años, un devastador terremoto de 7.8 grados golpeó la provincia de Manabí y puso a prueba y permitió grabar en las páginas de la historia la vocación de servicio a la patria, pues oficiales y aerotécnicos salieron a realizar las primeras labores de búsqueda y rescate, siendo una de las primeras instituciones del Estado en llegar al lugar del desastre, en la ciudad de Manta y en toda la provincia de Manabí. Con nuestros programas de apoyo al desarrollo hemos llegado a diferentes rincones de la geografía manabita para dibujar una sonrisa y transmitir el mensaje de que Manabí y el Ecuador cuentan con una institución comprometida con su desarrollo. Como hemos podido ser testigos, el ala de combate número 23, desde aquel 24 de octubre de 1978, se ha convertido y afianzado como una unidad élite, como el reparto más operativo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que ha sabido demostrar de sobra su importancia en el contexto de la defensa nacional. La vigilancia y el control del espacio aéreo nacional es la misión principal de cada una de las damas y caballeros del aire que integran la cuna de la aviación de combate. Nuestro lema, luchando vencerás, y nuestros valores institucionales, honor, disciplina, lealtad y cohesión institucional son el impulso diario para que hombres y mujeres se vayan puliendo en el arte del poder aeroespacial. Cada misión de vuelo, hangar de mantenimiento y áreas administrativas son el fiel reflejo del profesionalismo, compromiso y entrega total de oficiales, aerotécnicos, servidores y trabajadores públicos, siempre listos al combate, que buscan tener siempre la máxima disponibilidad como su máxima responsabilidad y que son disciplina, trabajo y convicción. Alcanzamos el cumplimiento de la misión. Larga vida al ala de combate número 23. Luchando, venceremos.